Este evento se enmarca dentro de ese convenio de colaboración que hace unos meses firmamos, en el que establecíamos unos acuerdos de colaboración para que la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia y en materia deportiva y en todas las actividades que organizara el Instituto Municipal de Deportes pudiera colaborar activamente. Y creo que esta colaboración del Instituto vuestro Municipal de Deportes y la Asociación puede dar unos frutos importantes, como es la salud, que es de la que nosotros nos preocupamos más. Entra perfectamente en nuestros planes de prevención, y lo que sí que quiero decir es que cada vez está más comprobado que el deporte es una manera importantísima de prevenir unas enfermedades futuras, y además de considerarse uno en un estado físico capaz, bueno, pues de poder luchar, de poder hacer más cosas y todo esto. Bueno, Zumba, que todo el mundo dice, ¿qué es Zumba? Pues Zumba ya está empezando a ser algo muy conocido en nuestro país. En España se presentó en el año 2010, pero es una actividad física que se lleva desarrollando en el mundo desde hace aproximadamente unos 10 años. Combina los ejercicios de aeróbico, de fitness, con pasos de baile. En el cartel está el programa. Tendrá como tres partes. Una primera parte de unas 3 horas por la mañana haciendo zumba. Si hay cuerpo que lo soporte, además del de los instructores, vamos, le vamos a dar una medallita a ese cuerpo, porque es dura zumba, se hace mucho ejercicio y 3 horas es bastante tiempo. Después vamos a intentar hacer un flash move en la plaza de San Lorenzo, ya veremos dónde, porque no sé si coincide otro evento, ya buscaremos el espacio apropiado, ¿vale? Y por la tarde vamos a dedicarle hora y media aproximadamente a los más pequeños de la casa, haciendo zumba para ellos, lo que se llama Zumbatomic. Es un evento distinto, como ha dicho Javier, es la primera vez que se hace en Segovia un evento de estas características de zumba. Los participantes, ¿vale?, son todo participantes, bueno, algunos de la provincia, pero son instructores de otras provincias, de Madrid y de Ávila, gente con una elevada experiencia en la impartición de zumba y en la participación de estos eventos, en estos eventos, y gente muy, muy animada y muy divertida, con lo cual yo creo que puede ser algo muy entretenido.